Luego de varios días de espera, por fin las madres de menores pudieron colocar la vacuna a sus hijos en los centros de salud del país. Después de haber esperado bastante tiempo, ya hemos podido ponerle el esquema completo de vacunación. Nos han llamado para algunas vacunas que faltaban para un mes más. El pasado 19 de febrero, el ministerio, por medio de este comunicado, informó de la normalización y distribución de vacunas pentavalente. Esto luego de que se reportara escasez de la misma. Sí, le pusieron. ¿Ya había venido anteriormente o recién le tocaba hoy? No, ya había venido el año pasado. Sí, la vacunaron, ya todo, dijo que hay todas las vacunas, sin problemas, todo muy ¿Cuántos bien. Meses tiene? 4 meses, ya se le pasó porque le tocaba el 13, y ahorita ya vamos 22. La queja de los padres que no podían colocar la vacuna a sus hijos en los diferentes centros médicos se reportó desde algunos puntos del país. Y vine, pues, y yo vi en las noticias mismo y no había, pero antes ya vine, pregunté y me dijeron que ya me iban a llamar. Pero yo misma igual ya vi las noticias que había y por eso ya asistí el día de hoy, a ver qué pasaba. La fórmula sirve para prevenir 5 enfermedades y debe colocarse obligatoriamente en los primeros meses de vida. ¿Y qué vacuna le tocaba? La pentavalente, la neumococo, los refuerzos, todos los refuerzos que tiene que ir de 2 meses, 4 y 6 meses, me dijeron. Las madres comentaron incluso que también sus hijos los vacunaron contra otros virus y enfermedades que tampoco habían las vacunas. Y también nos han puesto la vacuna de la influenza, que el próximo mes le tocará el refuerzo. La de la influenza. La colocación de la vacuna es gratuita y según el mismo ministerio, el proceso de vacunación se normalizó en todo el país. Helen Quiñones, 24 horas.